arte, a diferencia de la ciencia y la tecnología, no sigue una línea de desarrollo que nos permita convencernos de un supuesto progreso. Un cuadro de Picasso no supera ni anula los bisontes pintados en Altamira hace miles de años. Una gran tela de Kiefer no deja de lado ni desdeña una pequeña tela de Vermeer. Es a esta continuidad en la práctica de la pintura a lo que llamamos tradición. Cuatro pintores mexicanos contemporáneos, Oscar Gutmann, Roberto Révora, Roberto Parodi y Carlos Pellicer, dan fe con su trabajo de esta tradición, la tradición de la pintura. En sus célebres diarios, Paul Klee afirma que para el pintor de nuestro tiempo, más importante aún que el tema, es ya su caja de colores. El pintor Carlos Pellicer, autor, por cierto, de un bello libro para niños titulado justamente Julieta y su caja de colores, nos ofrece en su obra una concienzuda reflexión sobre la naturaleza de los colores, desde sus aspectos estrictamente materiales hasta las múltiples resonancias anímicas, visuales, poéticas y musicales. El cuadro se empieza a gestar, se empieza a preparar desde que empiezo a hacer mis colores, desde que corto la madera donde voy a pintar. Todo eso es importante, no por estar siempre encima de la tela con los colores se va a pintar más. Las cosas tienen que madurar y llevar su paso. Así he trabajado hace muchos años. Desde mi primer maestro me enseñó a trabajar y a preocuparme por los materiales que usaba y bueno, así lo hago y lo disfruto. Para Carlos Pellicer López hay una estrecha relación entre las propias intuiciones artísticas y los materiales que las hacen visibles, entre la mirada interior y la tradición de la pintura. En este sentido, tengo mucha influencia en la pintura que aprendí a ver en los museos. Hace poquito que vi el descendimiento de la cruz que está en el Prado de Van der Weyden. Y cuando uno ve el estado de conservación de esas obras, que es extraordinario, dices, caramba, eso también es parte de la poesía, o por lo menos es parte de la poesía que a mí me interesa. Su primer maestro, Alfonso Ayala, le enseñó la técnica de la encáustica. Sin embargo, y esto es prueba de su paciencia, no fue sino hasta 1985 que por una necesidad expresiva se convirtió en la técnica que ha dominado su trabajo. Se trata, pues, de un pintor riguroso y atento que ha sabido procurarse, en el momento más adecuado, la libertad que brinda el dominio de los medios. Hay que estar despiertos. Despiertos porque en cualquier momento, en cualquier pincelada, se abren mil caminos y hay uno que es el bueno. ¿Y cómo saber, verdad? Pues mi tío dice en un poema una cosa muy bonita. Las palabras con ritmo, camino del poema, eso es lo que uno quiere sentir en el cuadro cuando está pintando, encontrarse con las pinceladas con ritmo que te van marcando por dónde tienes que seguir. Hay en el trabajo de Carlos Pellicer un compromiso expreso con la tradición pictórica mexicana. En sus paisajes, propuestos como un diálogo entre la figuración y lo abstracto, se ven las lecciones del doctor Atl y esa noble aspiración de José María Velasco por comprender a fondo la naturaleza y los efectos de la luz. Su paleta explosiva guarda remembranzas de Tamayo y sus meditaciones sobre el color y la composición nos pueden remitir a Günter Gerson.
terminé mis estudios en la Escuela de Artes Plásticas en San Carlos, yo tuve la oportunidad de irme fuera de México a seguir estudiando. Y una de las razones por las que no lo hice es porque estaba yo seguro y convencido que aprender a pintar siguiendo los caminos que estaban trazados aquí en México era por lo menos tan importante, si no mejor, que seguir los caminos que se trazaban en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Sus cuadros, por efecto de su ritmo, por sus afortunados acordes cromáticos y hasta su sentido del humor, son una constante evocación de la música, a la que el propio artista considera como la más elevada de las artes. Si yo tuviera suerte, me encantaría que mis cuadros reflejaran la música, pero yo pinto. Pero sí, a veces me gustaría que ciertas armonías cromáticas, ¿verdad?, y ciertas composiciones en mis cuadros tuvieran un eco, y esa tiene que ser la palabra, tuvieran un eco de las sonoridades que manejan los músicos, ¿verdad? Ojalá que uno también pudiera manejar las escalas cromáticas de igual manera, pero está por verse. Cuadro, decía el pintor Naví Maurice Denis, no es más que una superficie cubierta con pigmentos, formas y colores sobre una base bidimensional. Oscar Goodman, a la vez que comparte esta visión, respalda con su trabajo la idea que otro pintor, el catalán Antoni Tàpies, tiene de lo que es un cuadro, un objeto de poder, una trampa para el ojo diseñada para captar la atención y producir, en un primer momento, un impacto emocional y, con un poco de suerte, a la larga, una experiencia espiritual. La materia, el color, son cosas que entran antes de que la razón, que el razonamiento de una obra. Entonces, sucede lo mismo con una poesía, ¿no? Tú lees un poema y el primer impacto es el impacto emocional. Yo, cuando vi los primeros grandes Tàpies matéricos, sentí que me recorría como una electricidad. O sea, no fue una impresión de decir yo estoy observando el cuadro, sino el cuadro me sobrepasó a mí. Una sensación similar a un enamoramiento, por decirte, que es algo que te sobrepasa, ¿no? Entonces, igual con Tamayo, o sea, los primeros Tamayos que vi me entraron directo así como al plexo, ¿no? Como que sentí que era una pintura que entraba antes que otra cosa de manera emocional. Para mí, el arte es una cuestión de profundidad, en la cual tienes una primera lectura, puedes tener otra. Puede haber formas abiertas que te propongan un día una cosa, otro día otra, como espectador, que no sea la cosa fija, la cosa definida. Los desplazamientos que nos plantea el trabajo de Oscar Goodman parecieran situarse más allá de sus gestos y señales materiales. Su cercanía con la literatura, en particular con las letras inglesas, a las que dedicó un largo periodo de su formación, ha dejado huellas palpables en muchos de sus cuadros y en su obra gráfica. El intercambio entre lo puramente pictórico y las connotaciones narrativas, simbólicas o poéticas de la imagen, se convierte aquí en una verdadera búsqueda que discute con la tradición. Al mismo tiempo, revela por su vocación estética sus necesidades expresivas más personales.
bueno, ¿qué hacen mis manos cuando yo no pienso hacer símbolos, luego tratar de leerlos? Estudié mucho los orígenes de los idiomas, o de los ideogramas, los jeroglíficos egipcios, viajé a Egipto, leí mucho a Jung en el sentido de que eran los símbolos, los sueños. Esta preocupación por ahondar en las relaciones desemboca en un mundo pictórico que, sin escatimar la vitalidad del caos, sin prescindir de las fuerzas soterradas, confía en la unidad del sentimiento y en el poder espiritual del símbolo que se presenta de manera espontánea o intuitiva. Yo quería saber de dónde venía mi alter ego, de dónde venía mi herencia espiritual, ¿no? Entonces entré en situaciones rituales, entré a estudiar, por ejemplo, a fondo la cábala y a practicarla, de tal forma de que entré más bien en contacto con fenómenos naturales, con el tiempo, con el espacio. La obra de Oscar Gutmann es un esfuerzo de composición donde los ideales clásicos conviven con los frutos de la imaginación y la experiencia de un hombre de nuestro tiempo. La realidad bidimensional de la pintura y la conciencia que el artista tiene de ella le permiten establecer un juego donde la objetividad de los planos contrasta con la ficción del volumen y donde la percepción se pone a prueba ante la posibilidad de una nueva visión. Para mí el juego ha sido siempre dar el cuadro abierto en el cual puede haber elementos planos y elementos de profundidad, elementos en los cuales uno tiene la claridad de conciencia de hacerlos y el accidente controlado o descontrolado a veces, ¿verdad? Para mí siempre ha sido la aventura, o sea, yo difícilmente parto de un cuadro que sé cómo va a acabar porque me aburriría, ¿no? Hay gente, he visto artistas que tienen su boceto y a partir del boceto ya trabajan en el cuadro, ¿no? Para mí el cuadro tiene que ser una aventura, y es la aventura del día. Y lo que menos me gustaría es pensar que ese cuadro va a acabar como yo lo premedité. Puede acabar totalmente nada que ver con esto. Un amor a toda prueba por la pintura, que se refleja en un profundo conocimiento de su tradición, desde los asombrosos retratos romanos de Fayum, pintados hace 2000 años, hasta las telas de Francis Bacon o las más recientes de Lucian Freud. El trabajo de Roberto Révora se distingue por un uso personalísimo del color, un enorme respeto por sus materiales y una decidida vocación humanista. Yo creo que hay un creciente número de pintores que se interesan por la pintura porque es una necesidad, porque es inobjetable. Yo creo que si ahorita el mercado no se interesa por esta pintura es porque esta pintura tiene una carga humanista muy evidente. Yo así lo veo. Y naturalmente cuestiona, es crítica. No se hace bolas con problemas de vanguardias y estos asuntos retóricos y que reducen los alcances que puede tener la pintura. La pintura es la gran señora de las artes. La pintura siempre tiene una proposición extrema de la visión de su tiempo. Quien la quiera ver, que se asome. La obra de Roberto Révora ha sabido plasmar la pasión por el oficio y el conocimiento de la tradición pictórica de Occidente. En su trabajo se destaca una visión de notable carga social y psicológica, cuyos orígenes se remontan, en una línea muy definida, a grandes artistas modernos como Daumier, Toulouse-Lautrec y, en México, por supuesto, José Clemente Orozco. Yo a Orozco lo descubrí muy joven, por ahí de los 6 años, porque hicimos un viaje del American School, donde yo estudié la primaria. Fuimos al Hospicio Cabañas, entramos a un sitio que me pareció una iglesia, y cuando se oyó el
la campana para que salieran a recreo los niños y volteé hacia arriba y vi el hombre de fuego y me quedé petrificado. Es una impresión que tengo grabada. Seis años quizá yo tenía. El humanismo reiterado por Révora se basa en el reconocimiento de la figura humana como un eje para la organización del espacio, pero también como el fundamento desde el que se establece un ponderado espíritu crítico, una perspectiva del hombre y su lugar en el mundo. Lo mío es la representación de la figura y el problema es relacionarlo con su espacio, es decir, que la figura sea espacio, el espacio esté perfectamente comulgando y abrazando a la figura. Yo he buscado madurar la piel de la pintura desde hace muchos años. Quizá en los últimos años he podido centrar un procedimiento que descubrí en la práctica por el accidente, por necesidad. Considero que estoy en grado de hacer con mayor madurez una relación entre la figura y el espacio, ¿no? Pero con el espacio construido y la figura construida, ¿no? El incansable estudio de los maestros renacentistas y barrocos le ha dado las bases para comprometerse con los problemas conceptuales y técnicos de nuestro tiempo. Frente al enigma del volumen y el espacio, Roberto Révora ha buscado soluciones personales que tienen mucho que ver con la densidad y la transparencia de los planos. A mí me interesa mucho la pintura lo más líquida y transparente posible. Por eso es la relación que yo encuentro entre la pintura al fresco y la pintura que pretendo hacer. Yo quisiera llevar cierta ligereza del fresco a la tela o a la madera, yo creo que es posible. A mí me gusta la pintura al fresco porque parece eso, acuarela, ¿no? Entonces busco un poco cierta reproducción de esa agua que da contento, ¿no? Que quita la sed. La vocación humanista que hay en la obra de Révora también se expresa en las relaciones que el pintor ha sabido establecer con otras artes y formas de pensamiento. Una relación muy activa si pensamos, por ejemplo, en el proyecto de su editorial Ditoria, cuyas espléndidas publicaciones han abierto un espacio singular para la difusión y el encuentro con la poesía. Son mundos que se casan, ¿no? Es decir, a mí me gusta la lectura en voz alta, por cierto. Que aquí en este cuarto continuamente se leen poemas extensos en voz alta, sonoramente. Es algo que le gustaría no solo al pintor, sino a cualquier individuo, y es que pues es una experiencia, ¿no? Visionaria leer. La pintura de Roberto Révora se encuentra regida por la mano de un dibujante extraordinariamente dotado. Esta capacidad le ofrece la posibilidad de plantear su obra en términos narrativos y muchas veces dramáticos o líricos. Soy un pintor narrativo y lo que yo quiero es pintar los sueños, es lo que yo desearía, ¿no? Es decir, llegar a poder la realidad en la que me desenvuelvo y pinto o imagino, poderla pintar desde la realidad casi a la manera de los sueños, por decirlo así. Yo quiero ser un pintor narrativo, es una aspiración. El trabajo de Roberto Parodi ha recorrido un largo viaje de múltiples y con frecuencia sorprendentes transformaciones a través del conocimiento de la tradición de la pintura y el estudio de los medios, hasta llegar a un dominio de la técnica que le permite hacer suya aquella frase de George Braque: la técnica corrige la emoción. Yo soy pintor y me he conservado y en la pintura, y considero que la pintura tiene mucho que decir. Creo que también, por otro lado, cuando se habla de que la pintura es limitada, incluso han dicho de que la pintura tiene el límite del cuadro de Caballete,
y que entonces no va a salir de ahí, de ese cuadro de Caballete, por eso una serie de cosas acerca de eso me parece que es un equívoco. Pero si hay un mundo interior dentro del cuadro, y estoy muy de acuerdo con Manuel Felgueres cuando dice que la pintura tiene un universo que es pequeño comparado al cosmos, al universo, pero que es completo, ¿no? Y eso me basta. Algo que yo aprecio en la pintura y que puedo ver a diferencia del arte conceptual, por ejemplo, es que la, o de las nuevas manifestaciones, es que la pintura se ha tenido el valor y la madurez de cuestionarse a sí mismo, ¿no? Ha tenido el valor de criticarse a sí mismo. Roberto Parodi es un artista con una idea muy clara de lo que significa la imagen pictórica. Es decir, aquella que solo puede concebirse y existir en la realidad singular de la pintura y en su larga y compleja tradición. Claro, he utilizado la computadora, pero porque tenía grandes curiosidades de ver sobre todo la facilidad que existe en la computación para la composición. Y realicé una exposición en París basada precisamente en este juego con la computación. Pero llegó el momento en que considero que se desvirtúa o se desvía un poco, digamos, la parte pictórica. Si empieza uno a ver el mundo a través de imágenes más fotográficas que pictóricas. Es una lucha entre una cosa y la otra. Para mí la fotografía es la fracción de segundo, ¿no? La pintura no puede ser una fracción de segundo. La pintura tiene otro movimiento interior, tiene otra lectura, pero más que nada es una presencia. Presencia matérica, presencia de espacio, presencia de espacios y presencia interior también del pintor. En la obra de Roberto Parodi hay una constante reflexión sobre los medios que la hacen posible. En ella se revela un serio planteamiento de las dificultades del oficio y hasta qué punto la necesidad de enfrentarlas y resolverlas contribuye a la sabia depuración de los recursos técnicos y al cultivo de una inteligencia visual propia. Degas tiene una frase sensacional que dice: es que pintar es muy fácil cuando no se sabe, pero cuando se sabe es muy difícil. Entonces esta dificultad del pintar es un poco lo que he ido viendo a lo largo de mi vida como pintor. Me he hecho preguntas técnicas muy difíciles de resolver que me han metido en laberintos de los cuales no me arrepiento de haberme metido porque he podido salir con una experiencia que quiero ahora retomar para poder realizar mi obra. Es decir, si vemos por ejemplo a Van Eyck, vemos que Van Eyck realizó un gran acontecimiento desde el punto de vista tecnológico, técnico, que es la invención del óleo. Pero más que del óleo, porque ya existía, es cómo adecuarlo con la técnica mixta. O sea, se requiere una gran reflexión. Muchas veces se confunde este otro límite entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo interior, espiritual, artístico, ¿no? Toda esta generación cool, ¿no? Precisamente está manejando esta parte de la inteligencia y de la razón y desdeñan un poco la otra forma de ver el mundo a través de más humana, más emotiva. Para Roberto Parodi, la pintura llega más allá de los temas y sus motivaciones. Aunque su trabajo nos propone un amplio tratamiento de la figura, de la representación y los problemas que implica, también nos revela, porque eso es la pintura, una pasión interna que habita y hace habitables estos mundos. Así se trate de la aparente familiaridad de un bodegón, de los paisajes y objetos devastados de la civilización occidental, del rostro y el cuerpo humanos. La emoción es algo que está ahí y que tiene que ver con un a priori y un posterior, ¿no? Es decir, puedes generar una emoción a través de un tema, puedes generar una emoción imaginándote el cuadro, que entre comillas decía Picasso, no es el que vale porque no existe, y puedes generar una emoción real, sorpresiva, a posterior, cuando el cuadro te emociona, no tú al cuadro, sino el cuadro a ti. Y esa es la verdadera obra. No es el tema, sino es cómo el cuadro te va a dar a ti algo. Y tú lo puedes percibir.